Yo te quiero. Aquí estamos pues haciéndole este merecido convivio a nuestro querido Layito, pues en esta oportunidad nuestro querido alcalde, pues unas palabras también, así que vamos a decirle: Layito, venite mi hermanito, pasa un ratito para acá, venite, para que ahí, aquí ustedes saben el ícono de San Francisco Gotera, así que gracias mi gente a ustedes también por el apoyo pues que siempre han tenido para Layito. Venite papá, aquí despacio, ya Layito ustedes saben los años pues y el cansancio, pero es un hombre que jamás, ahí nuestro alcalde pues. Bueno, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes a todos. Primero pues queremos agradecerles por estar presente en este pequeño homenaje que se ha organizado con
la Fundación Sé Feliz con Denis Amaya. La verdad es un honor tenerte acá y estar compartiendo con un ícono de San Francisco Gotera. Realmente, como mencionamos anteriormente, es en vida que se hacen estos eventos y qué manera de hacerlo este día, acompañado de buena música campirana, música de nuestra tierra. Y la verdad, Layito, nos alegra muchísimo que nos estés acompañando y la verdad esto lo hacemos con todo el cariño y amor que te mereces. La verdad, sos una persona que nos ha demostrado a lo largo de tu trayectoria con mucha responsabilidad, honestidad, de ese trabajo que tú has demostrado en toda tu vida prácticamente. Y sabemos perfectamente que nos representas y sos el orgullo de nuestra tierra. Estamos súper orgullosos de todo lo que haces a través de tu esfuerzo. Sos una persona con mucha humildad y creo que es un gran ejemplo para muchas generaciones y para nosotros también, que hemos visto en cada calle de San Francisco Gotera pues caminar y llevar pues las noticias de un periódico. Entonces, la verdad, orgullosos, y espero que disfrutes este momento, que creo que es un momento que te lo mereces, tal vez cosas pequeñas, pero de verdad lo hacemos con todo el corazón y eso que tiene siempre guardado en tu corazón también, porque todo lo que hacemos pues lo hacemos con el corazón. Muchas felicidades, de verdad, y un fuerte abrazo. Dale unas palabritas, poner el micrófono al ruedo, vaya. Hablala, Yito, hablala, lo que vos querás. ¿Podés hablar? Sí. Dela. Bueno, quiero agradecer por todos los amigos, por todos los músicos, todos los abuelitos, los alegres, y por no entiendo los muchachos, pero yo tengo todo el yoga. ¿Se emociona? Sí. No. Serio, pero yo creo que la música Sí, gracias a la decir. Sí. Ve que la música lo hace entenderse, dice. Se emociona, dice. Sí. Sí, sí. Sí. Excelente. ¿Qué les puedo decir de Layito? Yo lo recuerdo cuando tenía 12 años y vivía en Guatera. Siempre que iba para el colegio, me lo encontraba en el barrio Calvario trabajando. Bien temprano andaba trabajando. Entonces, al verlo y ahora como adulto regreso y sé que todavía él está activo, eso me llena de mucha emoción ver. Y ese fue el motivo cuando hablé con el alcalde de que a las personas que tenemos que homenajear son personas que tienen un corazón inmenso, que son dignos representantes de la esencia humana que ya se nos ha olvidado a muchos. Y él es un digno ícono de nuestro Gotera. Valoremoslo. Las personas que nos están viendo, si quieren apoyarlo, contacten a la alcaldía, contacten a Bravo León o a la Fundación Sé Feliz. Le vamos a seguir apoyando. Queremos crear un fondo de apoyo para que él tenga acceso a poder tener ayuda. ¡Aplauso! Ayuda económica. Que Dios te bendiga. Y siempre vamos a estar contigo. Dani, al parecer hay unos obsequios ahí para él que se le ajá, claro. Le hemos traído unos obsequios por ahora, pero ya. Esto es aparte de la fundación. Me comprometo con ya. Dos pares de zapatos ahí. Sí. Ropa, pero más que eso, vamos a crear ese fondo ya con la fundación. Ya comenzamos desde hoy y la gente que quiera colaborar va a estar ahí presente y nos comprometemos con $500 para comenzar. ¡Aplauso! $500 ahí para empezar para la Fundación de Layito. También, Dani, ahí va ropa, camisas, pantalones, ropa interior. No, espérate, ahorita, déjala acá, Layito. No tengas miedo que no me la robo. Aquí vamos raje y raje. Gracias. Excelente. Sí. Vamos a guardar. Vaya, excelente.
También, Layito, pues, de manera particular, pues, una amiga de New Jersey, una gran amiga nuestra que siempre nos ha colaborado, nos ha apoyado, te envió $50, ¿verdad? Para ir, para la charamuca, ¿verdad? Así que también, pues, sigan colaborando, que esto va para más. Y hay otro amigo que se comprometió, pero que no lo ha hecho posible llegar por otros problemas. Pero sí, pues, creo de que sos una persona que te lo mereces más que eso. Muchos te han enviado saludes, te han, pues, dado las muestras del cariño, de ese amor que te tienen, ¿verdad? Por la labor que tú has hecho por años y que sos un ejemplo. Así que, pues, ya sabes, pues, gracias ahí. Vamos a seguir celebrando. Ajá. Gracias a todos con el fe de Dios. Gracias a todos. Que les aguarde. Amén. Porque nosotros en Dios no hemos nada. Amén. Es cierto. La emoción embarga, Layito, cada vez que habla, las lágrimas, esas lágrimas son de alegría, son de agradecimiento, son de amor a Dios y a la gente que te ha apoyado, que te ha conocido. Así que cuando ustedes vean a Layito, cuídenlo, porque es una reliquia que tenemos todavía en nuestro querido capital de la semita Gotera. ¡Démosle un aplauso! Así que, amigos, esto apenas comienza. Ahorita, pues, ahorita Layito dice que ya. Tremendo homenaje para Layito, mucho cariño. Ajá. Un poquito más. Se puede bajar un poquito. Bye. Ok, tú continúas siempre con buena música. La música continúa siempre con Expresión Tropical, por supuesto. Gracias a todos ustedes y gracias por esta manera muy especial, Layito, pues, por ese homenaje que quería entregar en muchos años, de veras a las personas que son íconos de San Francisco Gotera, por supuesto. Vamos a continuar siempre con más música. Saludos especiales a mi gente en el exterior, saluditos para todos ustedes. Seguimos, vamos. ¡Ven! ¡El Chele Will! Gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes por esos mensajes, por esos comentarios, así a nuestro querido Layito, un ícono de Gotera, una persona que creo que todos lo conocemos, y gracias a ustedes por ese apoyo, gracias por esas palabras, por esas muestras de cariño para nuestro querido Layito. Siempre es un verdadero placer poder colaborar, poder
ser parte de ese tipo de eventos, para nuestra gente más humilde, para la gente que pasa desapercibida, para esa gente que pues pasa en el anonimato, pasa muchas veces desapercibida, valga la repetición. Pero Layito pues es una persona que nos representó, nos ha representado y nos seguirá representando por medio de las noticias. Cuando en aquellos tiempos, ustedes saben, ¿verdad? Cuando tener teléfono era un lujo, cuando tener una televisión era un lujo, cuando tener un radio era un lujo, el único medio que teníamos era el diario. Y ahí estábamos, pues nos entretenía con sus caricaturas, con sus noticias, con sus comerciales y con tantas cosas. Muchos crecimos leyendo, ¿verdad? El periódico, el diario, como le queramos llamar. Ahora son otros tiempos, hoy la tecnología ha avanzado, pero Layito continúa. Así que bendito Dios por él, bendito Dios por este buen homenaje que se le está haciendo. Pues ya nuestro amigo Dani decía, pues un fondo de $500 para él, para que pueda, pues, ¿verdad?, suplir algunas necesidades. Y gracias a todos ustedes que también siempre han estado apoyando. Muchísimas gracias, pues, así estamos haciendo patria. Ese es el deber que nosotros tenemos con nuestra comunidad, el servicio social que prestamos. Y gracias a ustedes, amigos, amigas, por ese apoyo, por esa palabras que siempre envían por medio de esta plataforma. Muchísimas gracias. Vamos a estar otro momentito acá, pues, porque, ¿verdad?, no los queremos aburrir, pues, pero lo más importante era esto. Así que muchísimas gracias allá a nuestra querida amiga, allá en la zona de New Jersey, va nuestra querida Cristabel. Gracias, porque siempre has estado en estos momentos, siempre nos has estado colaborando, ayudándole. Así que un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Así como también a ustedes, amigos, pues que nos están sintonizando ahí, a Nelson Amaya, a Romeo Flores. Saludos y bendiciones, mi brother. A cada uno de ustedes, muchísimas bendiciones, muchísimas gracias. Yeah.
promoción más música. Saludos especiales, por supuesto, a la caballeta que está al frente con Barbolio, por supuesto, con mucho cariño. Cariñosamente le decimos así, por supuesto. Nos vamos a ir con más voces, hombre, la música no para. Y muchísimas gracias. Vámonos. Thank you.
puede ser otra vez. Se puede empezar otra vez. Ya que brilla la vista. Acerca más la silla. Acercate más. En todo Gotera, y gracias también a la fundación que ha preparado este pequeño detalle para él, pues. Sé feliz de Dani Amaya. Sé feliz de Dani Amaya, y pues bendiciones para todos que estamos festejando con él al lado. Feliz tarde. Ok, gracias, provecho, ahí estamos. Así que amigos y amigas, pues a esta hora de la tarde también llueve en San Francisco Gotera, por supuesto que sí. Rica lluvia que se está dejando sentir acá en la capital de las semitas, por supuesto, aquí en el Hotel Villa San Francisco, el lugar de los grandes acontecimientos, donde usted puede venir en familia y en amistades a pasar una buena temporada, una buena estadía con sus calidades, habitaciones, aire acondicionado, cable, wifi, wifi, como ustedes le quieran llamar. Y miren qué rica se deja sentir la lluvia a esta hora de la tarde acá en la capital de las semitas, por supuesto, en el departamento de Morazán. Rica lluvia. Así que a ustedes, mi gente, que nos sintonizan, gracias por sus palabras. Ahí a todos los que a esta hora se están conectando, pues denle like si les gusta, compártalo. Y ahí, pues, por supuesto, las habitaciones de lujo, pues, de la Vía San Francisco. Así que muchas bendiciones, mi gente. Cuídense mucho, como siempre, agradecido con Dios en primer lugar y con cada uno de ustedes por todas esas bendiciones. Gracias por todas esas oraciones, gracias por esas palabras que siempre nos hacen llegar de motivación. Aquí, por supuesto, también restaurante. Aquí no solamente es hotel. Si usted quiere venir a darse a pegar una buena fajada, una buena comida, puede venir a hacerlo también. Hay una área de restaurante, hay área de recepciones, pues, y una gran variedad de servicios que le ofrece, por supuesto, la Vía San Francisco. Así que aquí los esperamos siempre. Estamos ubicados, pues, ya saben, pues, en el mero corazón de Gotera. Ahí en la zona del destacamento militar, costado oriente, ahí puede hallarnos, ahí puede buscarlos también en Facebook, en todas las redes sociales. Y como mi, siempre un verdadero placer, un verdadero honor, pues, poder estar conectado con ustedes a esta hora de la tarde. Muchas bendiciones, muchas gracias por el apoyo. Gracias ahí a todos ustedes, pues, amigos, amigas, Nelly Trejo, a
a Rivera Omar, por supuesto, a todos los que siempre están pendientes de las cosas bonitas que vivimos en San Francisco Gotera. Por supuesto, aprovechar la oportunidad para mandar mis condolencias a la familia Flores, especialmente a América Flores, por la irreparable pérdida de su hijo, de Josué Flores. Como todos saben, pues falleció el día de ayer, así como también a Mari, ¿verdad? La otra chica que falleció trágicamente el día de ayer, pues nuestras condolencias con su familia. Estamos con ustedes en estos momentos de dolor, siempre pues pidiéndole a Dios Todopoderoso para que les dé consuelo, para que puedan encontrar esa paz que solo Dios sabe dar por estos momentos difíciles de prueba que está pasando toda la familia de estos dos amigos que trágicamente pues fallecieron el día de ayer. Y nuestras oraciones con ustedes, así que saludos ahí a mi querido Domingo Aníbal Vega, a Yuli, a Morris Benavide, cacique, calidad, la dinastía de los caciques, a mi querido Julio, allá su querida esposa Glenda, a Dieguito y a Giuliani, por supuesto, muchas bendiciones, y así a ustedes, amigos, amigas, que siempre pues están pendientes de lo que sucede acá en San Francisco Gotera. Un verdadero honor, un verdadero placer poder compartir con ustedes. Dean Hernández de Escobar, ay, tan lindo don Layito, que Dios lo bendiga, como olvidarlo, si todos los días pasaba dejando el periódico por mi casa. Claro, amiga, este Layito, él quizás es una persona que en su vida, desde que tiene que entregar el periódico, es día a día, domingo a domingo. Bueno, hoy estábamos hablando y estaba preocupado porque me decía que todavía tenía que ir a entregar unos periódicos e ir a cobrar, porque él tiene la costumbre de ir a entregar el periódico en la mañana y pasarlo cobrando por la tarde en algunos casos, en otros casos pues le pagan directamente. Y si usted, amigo o amiga, pues le puede pagar de un solo, págueselo, mire, que no son 50, 60, una cora lo que vale, no lo haga, pues caminar ya él se ve bastante cansadito, se ve que la vista le falla. Entonces es bueno pues de que si usted puede pagarle el mismo ratito que llegue, págueselo, no espere que pase en la tarde porque lo está haciendo trabajar doble. Usted sabe que él no recibe ninguna subvención, ningún tipo de fondo, pero primero Dios, con la fundación de Dani Amaya, se le va a hacer un fondo para que él pueda tener una entradita extra. Así que gracias ahí a Johanna Ramírez, a todos los amigos pues que nos están sintonizando, muchísimas bendiciones ahí a Oscar Guardado, saludes Oscar, a Freddy Torri, Freddy Pila, saludes Freddy, Ana Mejía, a Isabel Vázquez, por supuesto, muchas bendiciones, y llueve San Francisco Gotera, será, cuídense mucho, será hasta la próxima.